La institución educativa Carrasquilla Industrial realiza los últimos entrenamientos para ponerse a tono en su participación en los próximos zonales municipales y departamentales de los Juegos Superate Intercolegiados 2018. El cuerpo técnico decidió aprovechar la jornada del paro de maestros para ultimar detalles con los equipos de fútbol de las categorías A y B en el Estadio de la Normal. Hay que tener presente que esta institución educativa ha tenido relevantes actuaciones, ganando medallas de plata y bronce a nivel nacional. Muy buenos días a toda la afición. Pues sí, trabajando muy bien para este año, a ver cómo la participación. Y aprovechando hoy que es el receso de Paro de los Maestros, pues vine aquí con los pelajos a trabajar un rato acá, un partido de entrenamiento con otro equipo aquí, aquí en Quito. La parte atrás está muy buena y esperamos que ahorita a finales del mes de, de agosto y Se los Intercolegiados. Delgado cree que con el material humano con que cuenta de las diferentes escuelas de fútbol, espera le dé buenos resultados. Pues nosotros año a año eh, hemos tenido una buena, buena participación a nivel local y a nivel nacional. Esperamos este año 2018 pues, seguir con esa misma línea. Los equipos pues, son tan bien preparados, ¿sí? Nosotros tenemos unos insumos de la escuela de fútbol de aquí, de Quindó. Entonces nosotros aprovechamos los pelados del colegio y los, los entrenamos. Entonces aspiramos pues, que todo el trabajo que hacen en las escuelas de, de fútbol, más con el, el, el nuestro, nos dé un buen resultado este año en juegos intercolegiado superate. El técnico estima que este año se le puede dar lo del título nacional, porque han estado muy cerca de conseguirlo. Pues sí, nosotros últimamente... Todos estos años hemos tenido una buena participación. Hemos llegado hasta Medalla de Plata. no ha faltado, ¿cierto?, la, la de oro. Y año a año, ¿cierto?, estamos luchando para, para eso. Y aspiramos, como repito, este año continuar con esa misma línea de, de buenos trucos para, para el Chocó. Y el juego intercolonial siempre es la base pues para la, de las selección de Chocó y la base pues para futuros, futuros equipos chocuanos Participando en juegos nacionales, cierto campeonatos nacionales de, de la Liga de, perdón, de, la, de, la de Fútbol Nosotros aspiramos a hacer un aporte con el Carrasquilla a toda esa parte de, del Chocó Néstor, a la pregunta de que con cuál de las categorías se traería el tan anhelado título para el Chocó Se sonrió y contesta a él le gustaría con los dos equipos. Ojalá con las dos, ¿cierto? Sí. Este año estamos bien preparados en las dos categorías, tanto A como la B. Lo que pasa es que en la categoría A hay menos participantes que en la categoría B, ¿cierto? En este es público es más, más difícil de la categoría B que la, que la categoría A. Pero bueno, todo es un proceso, ¿no? Primero iniciar por la fase municipal, después la departamental y ahora sí la fase regional para llegar a la, a la, a la final. Sí, sí. Este año pues... Como usted sabe, no hemos iniciado todavía la fase municipal, que aspiramos que, aspiramos que inicie ahora en agosto. Luego viene la fase departamental, ¿cierto?, con los municipios que, que ganan en cada una de, de las zonales. Y luego la otra fase, la fase nacional zonal, se hace este año creo que en, en el departamento del, del valle. Ah, bueno profesor, le deseamos muchos éxitos, esperamos que siga trabajando por el bien del fútbol del Chocó. Pues sí, ese es el, el objetivo. Esta juventud ¿sí? que tenga otra, otro camino por medio del deporte. La verdad que este programa presidencial en el Chocó está bastante retrasado en sus inicios, mientras que en la mayoría de los departamentos las fases zonales municipales y departamentales ya se realizaron. Héctor Papi Ángel, CNC Noticias.